Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul de cositas que he ido comprando en distintos establecimientos. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo, que yo os invito. Mira, venirse. Bueno, aquí está la bolsa. Y vamos a comenzar. Bueno, me he portado muy bien, porque he ido al IKEA exclusivamente por cosas que necesitaba para la casa, ¿vale? Y no he intentado no irme por los cerros de Úbeda y comprar cosas que no necesito. Lo primero que me hacía falta en casa era renovar unas cuantas de toallas. Y no sabía dónde comprarlas, si era más buena la de IKEA, si era más buena la de Primark. Así que mirando por la red y demás, viendo distintas opiniones, pues vi que había gente que decían que la de IKEA era muy buena toalla, que absorbía muy bien, que secaba muy bien, etcétera, etcétera. Así que me he decidido y me he comprado unas cuantas. He cogido estas dos, que son de la marca, o son de IKEA, y son las Haren. Miden 70 por 1,40. Me he traído esta en naranja y esta en blanca. También me compré estas que son más pequeñitas, que miden 50 por 100, que es para el lavabo. Y el precio lo dejaré por aquí. Como sabéis, las que me siguen también por mi canal Pandora Menchu Blog, donde subo blogs semanales, pues me hacían falta perchas de IKEA, de estas blanquitas, y he aprovechado y he comprado este pack. También me hacía falta una agarradera para el horno, para cuando saca la bandeja del horno, y me he decidido a comprar esta, que se ve que es de silicona y es fácil. Eso es muy cómoda y te protege la manita para el horno. Ya os comentaré qué tal funciona. Yo la verdad que la había visto muchas veces allí, pero nunca me había decidido a comprarla hasta esta vez. Y para finalizar, estos posavasos, que son naranjitas y verdes, son vienen en dos colores. Yo solamente lo he comprado en estos dos colores. Y por aquí la base es como de, tiene como figurita infantil, ¿eh?, para proteger un poquito la mesa de los vasitos. También he comprado estos dos vasitos, que tenía muchas ganas de vasitos pequeñitos, porque aquí tengo, por lo que es el estudio, tengo un montón de los grandes, tengo un montón, pero los pequeñitos siempre que iba a IKEA nunca lo encontraba, no sé por qué. Así que esta vez lo he visto y me he traído dos. Para los pinceles y la brochita lo veo más cómodo. Para los pinceles y la brochita veo más cómodo este formato más pequeñito que este tan grandote, porque se pierde, mira. Yo tenía antes la brocha aquí, en este metido, pero la verdad que no las ves bien. Sin embargo, en este formato más pequeñito, en este formato así, en este cacharrito más pequeñito, se ve mucho mejor y la encuentro enseguida. Y hasta aquí las compritas de IKEA. Pues en Primark he comprado esta botellita, que la puedes llenar de agua, de zumo, de cualquier cosita que te guste, un batido. Y yo sobre todo la he comprado para de esta manera obligarme a beber más agüita a lo largo del día. Está muy económica, me ha salido sobre 2 euros, dejaré por aquí el precio, y la verdad que me ha gustado. Lo siguiente, como no, dos velitas. Cada velita vale 1 euro, y esta es con olor a jazmín, ¿sí? Huele muy bien a jazmín. Y la otra es de vainilla. Y lo mismo. Huele las dos genial. Para mi peque, para que llega el buen tiempo, pues le he comprado dos camisetitas. Esta, tan mona, en color un amarillito,
y esta otra en color coral, también muy mona. Y las dos me han costado 1,90. Así que fenomenal.